Saludos, mi gente, y bienvenido a Tradición Más de Solo 4x4 Flow. Nos encontramos en Cabo Rojo. ¿Quién más? George, ¿cómo tú estás? Ya tú sabes, pasándola súper genial aquí en la isla de Puerto Rico, en la preciosa isla del encanto borinqueña. Mira, ¿cuántos trajiste de los Estados Unidos para acá para que vean nuestra isla? No tengo la cuenta precisa, pero creo que somos como 80, 100, algo así. Wow, brutal. Y ahora mismo, ¿cuántos jeeps vamos aquí en Cabo Rojo? También tengo la cuenta perdida. Siguen llegando de todos lados. No cabemos, nos quedamos cortos. Sí, bueno. Y estamos brutal, ¿verdad? Esto está brutal. Algo que se había planeado ya hace cuatro años, desde 2017. Es decir, María nos afectó. María nos afectó, la pandemia, y por fin. Se dio. Por fin se dio. Y se está dando bueno. Sí, mucha gente. Tu gente está por ahí, ¿verdad? Sí, ahí están todos por ahí, pasándola bien chévere, disfrutando lo que es un chinchorreo, donde nació el chinchorreo en Puerto Rico. De chinchorreo realmente, que es ir a comer fritura. 100%, comiendo fritura, dándole al colesterol, a la cervecita. Sin capota y mucha sirena. Sí, mucha sirena, mucho ruido, mucha bulla. Eso es así como le gusta a ustedes. Claro que sí. Eso es así, seguimos con solo 4x4 Flow, no se vaya nadie, mi gente. Solo 4x4 Flow, que entramos aquí en Cabo Rojo, Monchi. ¿Qué hacemos? Papi, de chinchorreo con el Ubita, ¿con qué más? Regalando productos, papi. El mejor, el número uno en Puerto Rico. Esto lo puedes echar directamente a la caja, eso no hay problema con eso. Eso brilla, lo puedes echar dentro del mismo candungo de la máquina presión y te hace foam. Nítido, esto queda como. ¿Cómo queda esto? Como espalda de caculo, papi. Mira, el Ubita. ¿De dónde tú eres? De Mayagüez. Si lo buscas, puedes buscar en Mr. Special, en todos los Mr. Special y autopares por ahí preferidos, mi gente. Perfecto, mano, grandísimo. Muchísimas gracias y nada, Ubita es el único mejor que hay. ¿Yo seguidor? Sí, claro que sí. Así, seguimos con solo 4x4 Ofro, mi gente. Solo 4x4 Flow, mira con quién me encuentro aquí. Mira, ¿cómo tú estás? Bien. A ti no, a tu hijo. A mí no, a él. ¿Cómo tú estás, papito? Bien. Bien, ¿y tú? Bien. Mira, ¿cómo lo estás pasando aquí? Mira, le estamos pasando chévere, ¿verdad? Cabo Rojo. Sí, Cabo Rojo. Mira, fanático mío. Tú sabes cómo es eso, No se lo pierde, papá, no me deja dormir antes que ver el programa. Los viernes. Los viernes a las 10. Los viernes a las 10, no te lo pierdes, papito. Sí, no. No me lo pierdes. No me dejan alguna perebel. No, a veces no te lo dejas, pero tienes que te lo grabes, ¿verdad? Sí. Mire, la cafita ahí. Sí, están ahí, ya están guardadas. ¿Y tú, la fiebre? Sí, la fiebre, ¿sabes cómo es esto? Eso es así, seguimos con solo 4x4 Flow. Dale. Seguimos aquí en Cabo Rojo, mi buena gente de Quebradilla. Quebradilla. Pasándola increíble. ¿Sabes cómo es esto? Eso familia. Así. Gracias, te quiero mucho. Igual a ti, papá. O sea, ya, y seguimos con solo 4x4 Flow. Que yo no lo veo, que el fin de semana.
el mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Motor Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6620. Para unos es una opción. Para ti son los únicos. No es un lujo, es tu estilo. Los paseas, los exhibes y todos te preguntan lo mismo, a lo que tú contestas. Mis aros son de Fuel Wheels, calidad y excelencia. Pregunta por la marca que tu vehículo se merece. Fuel Wheels, calidad y excelencia. Tire Boutique. Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas, balanceo y reparación, accesorios para el mantenimiento de tu auto, aceite y filtro, líquidos de frenos, power steering, venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique, carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico Garlic. Las Vegas Tire Boutique, tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique, 787-858-1160. Hola, cuatro, bro, mira, andamos con la chica al poder. Claro, mira, claro que sí. ¿Con qué tú andas? Con Ubita. Claro, con Ubita, el mejor. Mira, y Moncho regaló Ubita allá en la. Bueno, yo, parada. No, yo este me lo traje. ¿Te lo trajiste? ¿Cómo? Porque yo ando con Ubita. Porque yo tengo en mi Jeep. ¿Tú tienes tu Jeep? Y mi Jeep se daba con Ubita. Claro que sí. Mochi. Sí, pero Monchi regala, Monchi regala. Lo que pasa es que yo siempre ando con mi Ubita. A mí donde ven, saben que hay alegría. Donde yo estoy, hay alegría, papi. Ven acá, vete. Vete, mira, el Predator por ahí. Mira, está el Predator. No, ya no es Predator. ¿Cómo es? Tiene cuatro nombres. Cabecita de algodón. No. Tiene el otro de Toño Rosario Junior. Rosario Junior. Anoche le dijeron el Gastón. Y después le dijeron la hormiga atómica. No, así que tiene más nombre. Mira los otros, acá del este dando palo. Bien brutal, hermano. Le hemos pasado bien con familia Jeep. Nosotros los compartidos. Bueno, es una familia. Los clandestinos. Los clandestinos están por ahí también. ¿Tú eres qué? ¿Tú eres? Yo soy She-Hulk. She-Hulk, exacto, así. La globera, la bloguera. La bloguera, no. No se vaya nadie, dímelo, dime. Como dijo Jorge Martínez, hasta los que me odian que están aquí. Aquí con el Revolú. No se vaya nadie, seguimos con solo 4x4. Off-road, mi gente. Gracias, mi gente. We'll be right back.
Saludos, mi gente de Solo 4x4 Frojo. Encontramos aquí con José Muriente en los laboratorios. Porque estos son laboratorios. Aquí estamos en el showroom como tal. Que hiciste unos cambios brutales, ¿no? Eso ha sido un saludo a todos los televidentes, Alex. Bienvenido al nuevo showroom de PR Auto Custom. Aquí innovando siempre con las cositas diferentes. Dando palos como siempre. Oye, y uno de los palos es que aquí en el showroom tú puedes ver los tipos de gomas de diferentes tamaños y diferentes aros para que tú puedas escoger y el cliente pueda escoger, mira, este aro y esta goma así se va a ver. Sí, teníamos la curiosidad de algunos clientes que, por ejemplo, venían buscando un aro con X goma, entonces teníamos otras alternativas para que entonces el cliente tenga algo más visible. Y recuerda, los puertorriqueños somos más de tocar, pues aquí tenemos todo a la mano. O sea, aquí podemos tocar las gomas, saber la goma que tenemos, las diferentes. Ya tú sabes que tenemos un gran inventario, o sea, que el cliente que venga buscando una goma, tenemos diferentes alternativas de la misma goma y el cliente puede verla, puede tocarla y puede apreciar lo que tenemos aquí y en ver los aros en los diferentes tamaños. Hay veces que tenemos el mismo aro en diferentes tamaños y si antes solamente lo teníamos puesto en uno solo. O sea, ahora tenemos todos los tamaños exhibidos en el showroom para que el cliente visualmente sepa lo que vamos a hacer en su carro y lo que está comprando. Y los diferentes colores, porque hay diferentes, por ejemplo, en Fuel tú tienes el mismo aro en diferentes colores y lo mismo, las gomas semitracción y tracción y todo eso tipo de, porque todas esas cosas cambian, ¿no? Sí, ahora tenemos todo lo que son, todo el mismo aro lo tenemos en todos los colores que lo tenemos disponible en el momento, igual con las gomas, mismos tamaños en diferentes tracciones y diferentes numeraciones. La verdad que se ve espectacular. Y allá por allá también vemos lo que es los carros exóticos. Tú tienes, los pusiste por diferentes secciones, ¿no? Un poco de off-road, un poco de chinchorreo, un poco de carros exóticos. Por acá están los Lexus, los Mercedes, allá tienen los Toyota, ¿verdad? Tienen diferentes secciones, ¿no? Sí, lo que hicimos fue segregar la tienda para que el público, entonces, cuando vengan por ahí los clientes, sea más fácil para ellos. O hicimos la parte, como hablaste, de los Jeep, off-road y todo. Los aros un poco más grandes, tenemos lo que son las réplicas de los Infiniti, los Lexus, los Honda, todo eso. Tenemos los aros aftermarket, por ejemplo, como las líneas Bosen y todas esas líneas. Tenemos aros tres piezas, tenemos lo que son los TRD, tenemos de todo un poquito por ahí. El cliente que venga puede ver todo tipo de aros para todo. En todos los tamaños, en todos los colores. Eso es así. Los talleres, estamos ahora mismo viendo una Jeep Gladiator. Esa es una turbo, ¿no? Eso es turbo diésel. Esa es una boba Jeep Gladiator 2021. Ese es el modelo con el motor diésel. Es una de las primeras que llega a Puerto Rico. O sea, hicimos las modificaciones de la suspensión y los aros aquí en la tienda. Se está alineando también. Sí, la estamos alineando. Porque aquí se puede alinear hasta qué aro. Hemos hecho hasta 28 con gomas 44. Con gomas 44, que son, el cliente que venga, que por ahí te dice, yo no puedo alinear ese tipo de aro, ustedes lo pueden alinear porque la máquina alinea encima de la goma, ¿no? Sí, la máquina agarra por la goma, no por el aro, o sea, que tenemos la capacidad de que aparte el pino de nosotros es bastante ancho, o sea, podemos coger esos jeeps con las gomas anchas, esas pick-up y todo eso con las gomas hacia afuera. También porque tú escaneas el VIN number y haces un escaneamos un el VIN number y hacemos el historial de cada vehículo, o sea, que el alineamiento tiene que ser perfecto. Vi que mucha gente se quejan que tienen lanchas. Cuando le monta a las pick-up las lanchas, se aplastan. A esa pick-up le están montando la sopanda, ¿no? Eso para eso tú le puedes montar una sopanda y le subes 2.5 pulgadas, ¿no? Sí, porque regularmente los kits, lo que son los leveling kits y todo eso, siempre le ponen un bloque en la parte de atrás. Conseguimos una nueva compañía, eso que lo que están haciendo es nos mandan una sopanda para añadirla en la parte de lo que es de carga. Eso nos va a añadir la altura, pero nos va a dar la firmeza en la parte de atrás de la sopanda para que cuando vayas a trailear, vayas a cargar, puedas seguir utilizando tu pick-up, tengas la fuerza que necesita la joven. Ok, todos esos detalles los puedes buscar aquí en PR Auto Custom. Usted está en todas las redes sociales, ¿verdad? Así mismo, como PR Auto Custom. Sí, nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, PR Auto Custom. Estamos aquí en Charlin Industrial Park, en Carolina, con el 787-420-5538. Y recuerde que estamos de lunes a viernes, de 9 a 6, para brindarle el mejor servicio. Entonces, frente a la Universidad del Este o la UMED, como se llama ahora, ¿verdad? Universidad del Este, Ana G. Méndez, como usted quiera saber, en Charlin Industrial Park. Cerquita del aeropuerto, a 5 minutos del aeropuerto. Eso así, en Carolina. No se vayan, seguimos con Solo 4x4, otro, mi gente.
El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6620. Para unos es una opción, para ti son los únicos. No es un lujo, es tu estilo. Los paseas, los exhibes y todos te preguntan lo mismo, a lo que tú contestas. Mis aros son de Fuel Wheels. Calidad y excelencia. Pregunta por la marca que tu vehículo se merece. Fuel Wheels. Calidad y excelencia. Tire Boutique. Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas, balanceo y reparación, accesorios para el mantenimiento de tu auto, aceite y filtro, líquidos de frenos, power steering, venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique, carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico Garlic. Las Vegas Tire Boutique, tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique, 787-858-1160. Gente, solo 4x4 Pro, nos encontramos con Toño Rosario. Ah, no, que es Junyun, el Junyun mencionado. Óyeme, ahí estamos. Estamos haciendo cambios. Dándole a la gente para que hablen. Para que hablen. Seguro, sí. Cochiche, cochichero, llegó tu día. Oye, dándote para que tú hables. Estamos aquí, sí, estamos los JK del Este. En conjunto con solo 4x4 Bro, 365, oye, los demás jiperos, los clubes, por ahí están los compartidos, los clandestinos, está familia JPR, un montón de jiperos independientes, el pana mío, mira, desde Mayagüez, nos encontramos ahora mismo en Hacienda, Perichi, oye, sí. Mucha máquina espectacular. Se nos mira que yo, se nos quedó cortito el sitio aquí, pero ya vamos ahora para un parque de pelota donde está espectacular aquello. Vamos a volar el dron, estamos volando mi pana ahí, estamos volando el dron con los visuales, ya tú sabes, lo tengo ya casi contratado. Oye, haciendo actividades para ustedes, jiperos, para que se las disfruten. Y esta vez nos fuimos, mire, mundial con 365 para el mundo. O sea, así, mira, para más información, los JK del Este, el que quiera información de los eventos que hay por haber y los que faltan. Oye, Navidad. Oye, tengo tantas cosas para ustedes, Navidad, en toa, mira. Vamos a hacer el árbol de Navidad. Vamos a hacer el árbol de Navidad, eso va a ser el sábado 18 de diciembre, en las facilidades de Skate by de Fiesta en Guayama. Los consigue para todas las actividades en la página de los JK. El grupo de los JK, en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram. No sé dónde más quieres porque... Estamos en todas las redes sociales. Estamos así, así que nos consiguen los JK del Este. Si no se mantienen formados con solo 4x4, es el único programa que existimos como 4x4. Como 4x4 y el que nos da la pauta, mira, en todo lo que tiene que ver con el ambiente de Jeep y 4x4. Eso así, no se vaya nadie, seguimos con solo 4x4, off-road, mi gente. Gracias, mi gente. Gente de solo 4x4 Ferro, encontramos otra semanita más con Ariel. Navidad huele a lechón asado y a pitorro y de todo un poco. Ya tú sabes, estamos en Atillo, la capital de las máscaras. De las máscaras. Viste un par de videos, estás buscando por allá con las máscaras, los jeeps, sí, sirenas y todo por ahí. Sí, ya se están vendiendo mucho las sirenas. Los aros 15 que tú sabes que se habían aguantado, se están vendiendo mucho aros 15 por 10. Hasta 20 le están metiendo esa gente a los jeeps. Sí. Sí, más los colores. Más los colores. Oye, ahora sí, tenemos más aros de colores porque la gente... Vino, rojo, exactamente, azul. La gente sigue buscando los colores, los aros de rojo, los aros vino, los aros azules.
Aral Azul está bien, bien pegado. Sí. Hemos vendido un montón de aros azules, sí, ahora. Sí, vi el JK, que es gris y azul, qué combinación. Exactamente. Y los bumpers de Rubicón, que también los tenemos en stock, con bombilla y todo. Con bombilla LED, ¿no? Con bombilla LED los tenemos también, sí. Son así. Seguimos, vamos por aquí atrás. Mira, empezamos por aquí, mira, los fuel, porque estos son los parecidos que yo tengo. Esos son más o menos el estilo que tú tienes allí, en rojo y negro, los traigo... 17. En 17, los traigo con oro, los traigo con gris y en 20 también. En 20, ¿eso para qué patrón? Ford, Jeep. Para Tacoma, para Jeep, sí, no importa lo que sea. Exactamente, que me llamen por teléfono y nosotros lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en stock. Y si no lo tenemos en el momento, no. Sabes que se lo consigo bien rápido. Ok, mira, ¿qué son estos? Las tapas de atrás. Le quitaste la respuesta. Aquí en Puerto Rico mucha gente le quita la respuesta a los vehículos, ¿no? La mayoría de la gente le quita la respuesta. Entonces, para que no se vea esa tapa ahí vacía, pues entonces le colocan estas tapas. Nosotros la tenemos de dos modelos. La tenemos más económica, que es este modelo que está aquí, y tenemos esta, que es un poco más detallada. Más detallada, sí. Y estos son los esquineros también, ¿no? Estos son los esquineros. Estos son las puntas de los bumpers. Los esquineros como tal. Como exactamente, dice. Bien hechecito. Los tenemos en fiberglass, va de este modo. Y la gente quiere, también se pinta aquí también. Sí, ya se ve que el bumper original siga. Como si fuera en acero. Okay. Le da el look de acero. A la gente le encantan esos aros. 6 en 114. Ahora me invito ahí bien poco aros 6 en 114. Yo los tengo aquí, todas las medidas. Disponible. ¿Esto para qué? ¿Para Suzuki? No, ese es 5 en 114. Eso le sirve a los Mazda, a las Ranger. Okay. A todas esas guaguitas le sirve eso. Un ejemplo, a los Jeep Wrangler. A los Wrangler, a los del 97 al 95, los DJ también le sirve. Mira, este no lo había visto. Este KMC, este 6 en 139, para Tacoma, para Silverado, tipo 17 en 20 pulgadas. Este Fuel también no lo había visto. Este es 635 para la Ford F-150. ¿Viste el color? Esto es otro modelo. Exactamente, la gente le encanta el modelo este negro con oro. O sea, le fascina mucho. Y en gris, mira, en gris con negro también. Todo para 4x4, tiene aro aquí de todos clases. Desde carrito pequeño hasta la guagua, hasta la Hummer. Hasta los Dully, tenemos aros Dully en stock, que no tienes que esperarlo. Para 350, eso para 350. Para 350, lo tengo 8 en 170. Y llama que tenemos un especial ahora mismito, con tu y goma. Con tu y goma. ¿Qué número es el teléfono? El teléfono es el 898-8389. Estamos ubicados en el barrio Campo Alegre del pueblo de Atillo, mi gente. ¿Y de qué día estamos aquí en Cover Más Cover? De lunes a sábado, de 8:30 a 5:30 de la tarde. Cover Más Cover, para más información, puedes también buscar en las redes sociales como Cover Más Cover, ¿verdad? Como Cover Más Cover. CIC. Estamos en clasificado, estamos en Facebook, estamos en Instagram y por teléfono. Y solo 4x4 off-road, todos los viernes a las 10 de la noche. Eso. Para amigos que está volando el dron, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Eso es un qué? ¿Un DC? Un DJI. Un DJI. Mira, esos visuales, cómo están quedando espectaculares. Eso, papi, están quedando a otro nivel. Pero esos 4K. Sí. Mira, como cuántos jeeps hay ahora mismo allá arriba. Pues mira, vamos a tirar una tomita aquí, a ver cómo es aquí. Eso está chévere, ¿verdad? Pero aquí sobre 80 y pico, 90, 100 G más o menos. Exacto. Aquí nada más. Aquí nada más. Y los que se han ido poco a poco por ahí. Los que están por ahí. Bueno, mi gente, gracias por sintonizar solo 4x4 Foro. ¿Alguna página que quieran que ustedes estén? Que usted está en el grupo de Jeep. De familia Jeep PR. Con Monchi. Con Monchi estamos ahí. Estamos ahí. Y cualquier cosa, cualquier información que necesiten. Ahí se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, cualquier información que necesiten. Sí, sí. Bueno, gracias por sintonizar solo 4x4 Foro todos los viernes a las 10 de la noche por Teleisla Canal 7. Gracias, mi gente, por sintonizarnos.